Gatillero regresó de Estados Unidos por Bukele. Este sería Andrés Fuentes, alias La Pelucona, un alto rango en la MS-13 que tenía la función de formar a nuevos gatilleros en California, pero los negocios donde cobraban extorsión ya no estaban pagando, ya que la máxima autoridad ha ordenado que ningún comerciante vuelva a pagar extorsión y que haga su denuncia. Esto está afectando las finanzas de la pandilla y se están quedando sin dinero. Al ver todo esto, el jefe ha decidido que alias La Pelucona viaje desde Estados Unidos en busca de la máxima autoridad para que arregle cuentas y así todos los comerciantes vuelvan a pagar extorsión, pero esta vez tendrán que pagar el triple de dinero. Pero cuando estaba en la frontera de Estados Unidos, alias La Pelucona llamó a su jefe para decirle que la frontera está llena de policías y que se quedará un día en una casa abandonada. Pero esta llamada era interceptada por el FBI, quienes han logrado ubicarlo y ha sido capturado en la madrugada y fue entregado a las autoridades para que lo lleven al CECOT. ¿Qué opinas tú que este sujeto ha mencionado que nadie le cortará su hermoso cabello?